Ahí la puse a grabar, gracias. Bueno, vamos a alargar, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy, y va a estar interesante, vamos a poder jugar un poquito con varias cosas que podemos llegar a hacer. Vamos a ver APIs, ¿sí? ¿Les suena el término? ¿Algunas escucharon de APIs en general? ¿Quieren? Bueno, hay gente que supongo que ya tiene experiencia con APIs, otras que no, pero no sé si alguna vez la escucharon hablar. Sí, profe, hace un par de años tomé un curso y manejé una API, pero no me acuerdo. ¿Qué API Una manejaste? petición. Una de Star Wars. Ah, mirá, qué interesante. Mirá vos. Feliz 4 de mayo. Y justamente va a ser. Para todos. Que la fuerza los acompañe. Bueno, básicamente una API, ¿sí? Es la abreviatura de Application Programming Interface, ¿sí? Que en español significa interfaz de programación de aplicaciones. Básicamente lo que trata de resolver la API, ¿sí? Es generar un conjunto de definiciones que me permitan de alguna forma integrar, ¿sí? Otro software u otras funcionalidades de otro software a mi software, ¿sí? Básicamente va a proveer un mecanismo en el cual yo puedo comunicarme entre varios sistemas, ¿sí? Y que me va a permitir de alguna forma interactuar y transferir datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente las APIs vienen a resolver de alguna forma. No es la compartición, sino de resolver de alguna forma la manera en la cual podemos comunicar y compartir información entre diferentes fuentes de software distintas y así generar una red de comunicación mucho más grande, ¿sí? A ver, ¿conocen aplicaciones en las cuales ustedes vean que se puede compartir la misma información de una u otra aplicación, por ejemplo, de celular? Si yo, por ejemplo, saco una foto y la comparto en Instagram, de Instagram me da la posibilidad de compartir en Facebook, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué otro tipo de aplicaciones conocen que hacen algo similar? No tan solo con fotos, sino en general, ¿no? ¿Nunca les ha pasado que, por ejemplo, cuando se quieren crear una cuenta en algún lugar, les pide si se pueden loguear con cuenta de Google o con cuenta de Facebook y demás? Bueno, fíjense que son todas herramientas que no son propias de la persona que desarrolló el sistema, o sea, no, el que desarrolló la página, por ejemplo, de la que yo uso para hacer las presentaciones Canva, no es Google, sino que es una empresa aparte, pero ofrece herramientas de esa empresa, ¿sí? Para su propio software. ¿Y por qué ofrece herramientas de esa empresa para su propio software? Porque Google da la posibilidad de que vos puedas de alguna forma consumir o utilizar sus APIs, ¿sí? Para hacer tus propios desarrollos. ¿Sí? Sí. En pequeña escala, y espero que sepan lo que es a mano derecha lo que hay, básicamente en escala muy, muy, muy pequeña. El gráfico de una API se puede ver así, o cómo funciona una API, ¿sí? Tenemos un cliente, que el cliente a través de un JSON o un XML o u otro tipo de formato, u otro tipo de objeto, envía a través de diferentes métodos, ¿sí? Esto ya lo vamos a hacer, va a ir más adelante, una solicitud a un servidor, ¿sí? Y el servidor responde. Entonces, básicamente tenemos una comunicación en la que un cliente pide y un servidor responde, ¿sí? ¿Qué va a pedir? Básicamente depende de cómo establezcamos los routes y demás. Y qué va a devolver depende de lo que tenga almacenado, ¿sí? Generalmente el servidor que responde siempre va a estar conectado o a otros servidores que ofrecen otros servicios o a un modelo de datos o una base de datos, ¿sí? Entonces podemos llegar a decir que la API lo que viene a resolver de alguna forma también es ser un intermediario, ¿sí? Entre lo que está solicitando un cliente y lo que puede llegar a proveer un servicio. ¿Sí? A su vez, me va a dar
una capa de seguridad bastante interesante en la cual yo no voy a necesitar acceder directamente a la base de datos, como hicimos, recuerdo, en Python, sino que directamente voy a tener un intermediario que me va a proveer de seguridad y a su vez me va a proveer de los métodos y las herramientas necesarias para que yo pueda hacer lo que necesite dentro de la base de datos sin tocar directamente la base de datos, ¿sí? Esa abstracción o este tipo de capa ayuda bastante, es, como vimos anteriormente, una capa de negocio que me va a permitir de alguna forma no bloquear contenido, o sea, sí, bloquear contenido y a su vez evitar de que se hagan cosas en el modelo de datos que no deberían permitirse, ¿sí? Bueno, a pequeña escala funcionaría así, ¿sí? Ustedes pueden tranquilamente en su compu instalar una API o crear una API y hacer interacción con la API, ¿sí? Consumiendo servicios y demás. A gran escala, ¿sí? Tenemos APIs que pueden proveer más de un servicio y pueden de alguna forma comunicarse entre sí para ofrecer más de un servicio, ¿sí? Ese tipo de arquitectura se llama microservicios, que básicamente lo que hace es no centralizar todo sobre un mismo servidor, sino que tener pequeños servidores que ofrezcan pequeños servicios, ¿sí? Que al final sean consumidos por un mismo endpoint o varios endpoints a la vez. Después vemos lo que es un endpoint. Esta arquitectura que ven acá es una arquitectura de AWS. Que, ¿saben lo que es AWS? No. ¿No? ¿Conocen cuál es la empresa más grande de mensajería de Estados Unidos? Amazon Web Service, profe. Exactamente, sí. AWS es Amazon Web Services. Básicamente Amazon lo quiso como vendió bastante bien libros, después empezó a innovar un poco en tecnología con su sitio web, con el tema de las ventas y demás. Empezó a... O sea, ellos tenían la posibilidad de poder, en vez de contratar gente que desarrollara, empezar a generar desarrollos internos. Se le dio bastante bien y empezaron a notar que la mayoría de las empresas necesitaban de infraestructura para poder montar sus servicios y les iba a costar menos si alguien más la mantenía por ellos, ¿sí? Entonces lo que hizo esta gente, que después, bueno, en realidad varias empresas lo empezaron a hacer, empezaron a ofrecer servicios en la nube. ¿Qué significa esto? Que las empresas que necesiten, por ejemplo, subir sitios, que necesiten subir sistemas, que necesiten desplegar un software X, no tengan que pagar ni de mantenimiento, no tengan que pagar ni de espacio, ni un alquiler para guardar los servidores en espacios físicos, no tengan que pagar por seguridad, o sea, ellos particularmente, sino que directamente vos le ofrezcas como parte del combo, ¿sí?, todos esos servicios de una forma de una forma indirecta, porque no le estás diciendo que se los ofrece, pero indirectamente sí se los ofreces, para que vos puedas, o para que las empresas puedan desarrollar, ¿sí?, y no tengan problemas con ese tipo de cosas. A su vez, ofrecen herramientas que permiten escalabilidad, que significa esto, que si el software empieza pequeñito y empieza como a crecer, tenés todas las herramientas para que esa transformación sea de una forma muchísimo más sencilla. Bueno, tenés un montón de cosas que si tenemos tiempo en el cuatrimestre que viene las podemos ver. Vamos a ver muy poquitas porque vamos a ver Firebase, pero básicamente entiendan de que se ofrecen muchos servicios que las empresas necesitan por un costo que si la empresa tuviera que instalar toda esa infraestructura, o sea, todos esos equipos, contratar toda esa gente y demás en sus oficinas o en sus edificios, sería muchísimo más costoso que contratarlo por un tercero. Entonces, Amazon hizo eso, ¿sí? Amazon tiene un montón de clústeres en un montón de lugares, y lo que ofrecen esos clústeres son almacenamiento en la nube, puedes dockerizar, puedes laburar con pods, hacer continuous integration, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, Amazon tiene una API que vos podés utilizar para poder comunicarte con todos los servicios que ofrece, ¿sí? Que es un poquito más compleja que la que vimos recién, pero sepan que a nivel general una API puede escalar o volverse más grande de diferentes maneras,
Y no necesariamente siempre va a ser una conexión entre el cliente y una API directamente, sino que puede a una API comunicarse con otra API, con otro servidor, con otro cliente inclusive y demás. ¿Sí? ¿Más o menos va quedando claro? Todo muy abstracto, pero bueno. Eso es todo hablando de lo que es servicio todo web, ¿no? O sea, de todas aplicaciones web. ¿Sería? Sí. Hoy en realidad existen diferentes tipos de APIs. Sí. Pero las que vamos a ver ahora son web services, la mayoría. Bien. Generalmente hablamos de que una API viene a resolver un problema, ¿sí? Y de que la API puede ofrecer diferentes soluciones o herramientas, ¿sí? Esas herramientas generalmente están destinadas siempre a terceros, o la mayoría de las veces. Pueden ser privadas, sí, pero la mayoría de las veces las APIs lo que tienden a hacer es entregar acceso a un tercero. ¿Qué significa esto? Que yo internamente puedo tener desarrollos con APIs internas, pero esa API va a exponer servicios, ¿sí? Va a exponer servicios a terceros. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer un desarrollo y necesito trabajar con Mercado Pago me ofrece su API de desarrollo para que yo pueda trabajar sin ningún problema, ¿sí? Con sus servicios, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, las APIs nacen con esa necesidad, o sea, de poder ofrecer soluciones a terceros, pero no necesariamente son para terceros, sino que tranquilamente uno puede desarrollarlas para uso interno. ¿Sí? Básicamente terminan siendo tan robustas las APIs que ofrecen un millón de posibilidades para poder programarlas. Inclusive podés enviar y recibir archivos desde APIs, podés dejar corriendo un thread o sea un hilo de un proceso en un servidor para que genere un archivo, por ejemplo, infinidad de cosas, ¿sí? Entonces ya no son un modelo que me permite de alguna forma intercambiar información, sino que también me permite trabajar a nivel multimedios un poquito más complejo, ¿sí? Básicamente vamos a poder contar, como les dije recién, con dos tipos a rasgos generales de APIs, unas que van a ser privadas y otras locales. Generalmente las locales exclusivamente son para desarrollos internos, ¿sí? Y las privadas son para desarrollos internos, y generalmente lo que son las... No, las privadas generalmente son para uso interno, ¿sí? Pero pueden ser públicas para terceros o partners, ¿sí? Pero lo que son las locales generalmente son las que se pueden ejecutar internamente dentro de un dispositivo. Por ejemplo, mi computadora o mi celular y demás, ¿sí? En ese caso, las privadas pueden o no ser públicas, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Puedo yo o no ofrecerla a un tercero? Pero siempre va a ser dentro del ámbito empresarial. En cambio, la local básicamente va a ser dentro del host o del equipo donde se esté ejecutando. ¿Sí? ¿Qué ventajas? Facilita el trabajo a los desarrolladores y ahorra tiempo. ¿Sí? Si yo quiero hacer algo que ya está hecho, no me voy a poner a reinventar la rueda. Directamente voy a buscar si hay alguna API, ¿sí? Que exista, que ofrezca los datos o las funcionalidades que necesito y puedo consumirlas sin ningún problema, ¿sí? Se pueden reutilizar piezas que ya venimos utilizando en el caso de que estemos desarrollando una API. ¿Qué significa esto? Generalmente la estructura base de cada request que nosotros hagamos es muy similar. De cada respuesta es muy similar, por ende podemos reciclar código de manera dinámica. ¿Sí? Bien, también algo muy interesante es que generalmente los que ofrecen APIs a terceros, más allá de ofrecer una funcionalidad extra a lo que ya viene trabajando ese desarrollador, ofrece también una especie de publicidad en relación al servicio. ¿Qué significa esto? Que Google
ofrece APIs a terceros, por ejemplo Google Maps, y se utiliza bastante, y por ahí la ganancia que ellos tienen es, en este caso, la publicidad de la aplicación, o de la API en sí, y a su vez pueden llegar a cobrar algún extra por consumir cierta cantidad de recursos o cierta cantidad de registros, ¿sí? O cierto recurso en específico. Entonces sirve bastante las APIs para publicitar o promocionar algún desarrollo en particular que funcionó bastante bien, ayudar a otros desarrolladores a que puedan utilizar esa parte como parte de la investigación, y a su vez ofrecer servicios extras si necesitamos dar una funcionalidad diferenciada a otros desarrollos. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿No los aburro? Sí, sí, profe, todo bien. Miren que quedan 40 más, ¿eh? No, mentira. Ok. Nosotros las APIs con las cuales vamos a trabajar por el momento, ¿sí?, son las de servicios webs o web services o WS, como las pueden llegar a encontrar, que básicamente son interfaces que se desarrollan, ¿sí? Son interfaces de software que se desarrollan para poder comunicar mensajes, ¿sí?, entre hosts o servidores o entre diferentes hosts a través del protocolo HTTP o HTTPS. ¿Sí? Generalmente, todo lo que es la comunicación se va a hacer por ese protocolo, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber diferencias en realidad entre el mensaje que se envía y el mensaje que se recibe, pero no en cuanto al protocolo que se usa. ¿Sí? Si ustedes entran a su navegador y apretan la tecla F12, cuidado que hay muchos que se les suspende o ponen modo avión, y entran al tema de la consola, de desarrollador, a ver, no lo tengo abierto. Ah, ahí levanto. ¿Sí? Fíjense que acá, en la parte de network, vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir primero, porque si no, no me va a handlear la consola. Vamos, vamos. Levante. No la reinicio hace como una semana. Así que está. Por ejemplo, que yo quiera entrar a Facebook. Fíjense, todo esto que viene acá, ¿sí?, son solicitudes HTTP. Si ustedes le hacen clic, fíjense, y van acá, tiene un GET, bueno, acá no sale la versión, acá. Usa un esquema HTTPS, request y demás. Fíjense que la comunicación propia del sitio, con el sitio, ya sea con imágenes, con todo en general, es a través de HTTP. Bueno, la comunicación que sea con las APIs, ¿sí?, es a través también de HTTP. ¿Sí? O HTTPS, depende de cómo esté montada la API. Bien. ¿Por qué no se actualiza? Uy. Espera. No, ahí está. Como verán, y como vimos recién, ¿sí?, generalmente se va a dar entre un cliente y un sistema, o un host o un servidor, algo que se va a llamar request y response. ¿Sí? Básicamente lo que es la parte de request va a ser la petición que yo le voy a estar mandando al servicio, y el response va a ser la respuesta del servicio. ¿Sí? Para enviar esta información de un punto a otro, se utilizan diferentes formatos o diferentes mensajes. ¿Sí? Esos mensajes pueden estar escritos en XML o JSON. ¿Sí? JSON ya lo venimos trabajando en Java, generalmente ahora vamos a trabajar con JSON todo. Y XML es algo que ya no se utiliza tanto. O sea, se utiliza, pero no tanto. Porque JSON es como que está abarcando la mayoría del espectro de todo lo que son los requests. ¿Sí? Para que tengan una idea, no tan solo se pueden comunicar hosts a través de APIs, sino que también se pueden comunicar celulares. ¿Sí? Se pueden utilizar también lo que es la parte de los sistemas operativos, se pueden comunicar APIs.
cualquier tipo de dispositivo que se pueda comunicar a través de una red y utilizar el protocolo, pueden tranquilamente intercambiar mensajes con una API. ¿Sí? Bien, ¿qué tipo de APIs podemos llegar a tener en lo que es la parte web services? Básicamente, el primer tipo y el que generalmente se utiliza hace bastante es SOAP. ¿Sí? SOAP básicamente es un objeto simple de protocolo de acceso que lo que hacía es enviar, ¿sí?, un request con tags. Yo creo que alguna vez les mostré un XML. Si no, veo a ver si tengo acá en el boomerang. Que básicamente va a tener la forma. A ver. No se me carga. A ver si puedo acceder a la versión vieja. Open Legacy. De esta forma. ¿Sí? Entonces, yo lo que envío, cuando envío un request, lo envío con tags. ¿Sí? Fíjense que también tiene un esquema, o sea, un template en el cual basarse, ¿sí? Y el template. En este caso, generalmente los servidores, cuando yo envío un request en XML, la respuesta generalmente es en XML. Si yo envío un JSON, la respuesta generalmente es en JSON. Puede variar, ¿sí? Puede generalmente recibir JSON y responder con XML o viceversa. Pero el protocolo generalmente es 1-1. Bueno, este tipo de servidores, este tipo de APIs, perdón, generalmente se trabajan mucho con servidores Java, ¿sí? Y lo que vamos a ver nosotros, que es Node.js, no lo vamos a tocar. Pero sepan que existe y les puede tocar. Después tenemos aquí MLRPC, ¿sí? Que es básicamente XML mezclado con HTTP. ¿Sí? Básicamente es como un SOAP, pero le encontraron otro tipo de funcionalidad y le agregaron otro tipo de cabeceras y options para poder trabajar. Después tenemos el JSON RPC, que básicamente es similar al anterior, la única diferencia es que enviar XML vamos a mandar en formato JSON, ¿sí?, todo lo que es la información. Y con el que vamos a trabajar nosotros de acá en adelante son con los REST, ¿sí? Básicamente es un API que su arquitectura se basa en la www, ¿sí?, y utiliza todo lo que es la parte de mensajería a través del protocolo HTTP. ¿Por qué vamos a usar esta? Porque básicamente nos provee todas las herramientas necesarias para que el desarrollo de software que nosotros hagamos podamos intercambiar cualquier tipo de mensaje, ¿sí?, desde archivos hasta lo que necesitemos, ¿sí? Entonces, dentro de las APIs, tenemos las APIs de servicios web o web services. Dentro de las web services, la que vamos a usar nosotros va a ser las REST API, ¿sí? Más o menos, venimos con el hilo. Sí, profe. Genial. Sí. Sí. ¿Me van a preguntar algo? Profe, las letras sí, en rojo que aparecen cuando abrís las páginas web, que son cosas como que no se cargan. Depende, ¿en consola? Sí, o en network. En network. Bueno, si está en network, lo que seguramente debe pasar es que mandaste un request, ¿sí? Sí. Y la respuesta del request puede ser variada, porque puedes tener diferentes mensajes, pero puede ser que no te esté respondiendo el servicio al cual estás preguntándole, que te responda pero no tengas autorización para ver, puede ser varios. Generalmente cuando es un 200 está todo bien, pero cuando es un 500, 404 y demás, es como que ahí te tira error, ¿sí? Básicamente cuando hay un problema en lo que pedís con el request, y la respuesta va a ser en rojo. Claro. O sea, el sitio puede funcionar igual. O sea, no, sí, problema. Porque ahí lo que debería estar fallando son algunas consultas de algún tipo de servicio, qué sé yo, no sé, ver un icono, por ejemplo.
A ver si tenemos un claro ejemplo. Vamos a entrar a Infobae. Ah, yo creo que Infobae carga. La tengo con Infobae, no sé por qué. No, carga todo. No. Ahí está, mira. Ay, ay, ay. Stop. Fíjate que acá dice Request Policy. Bueno, necesito que sea, esto después lo vamos a ver, que sea course. Pero fíjese, no tiene respuesta. Ah, pero esto es propio del browser. No es del servicio. No sé qué problema tiene para traer este URL. Vamos a ver. Este JSON. No me deja, no debo tener autorización. Pero ahí debería tirar un 402, un authorized o algo así. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro? A ver, una página como la del banco. Vamos a debuguear un poquito Banco Rioja. No tienen gente que labura ahí desarrollando, ¿no? Yo conozco a uno, pero no creo que para... Voy Google siempre con los tweets por detrás. Bueno, entramos a Banco Rioja. Carga, 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 carga. Cargo todo bien. Ah, bueno. Vamos a hacer un logueo trucho, como para que vean. Los networks. Lo dejo del costado, porque si no... Vamos a poner ingresar en el home banking. Ah, me abrió una nueva pestaña. Capo. Vamos a la nueva pestaña entonces. Uy, que estás lento, hermano. Soy yo seguro. Segurísimo. ¿No tengo acá para loguearme en algún lado? Acá. Ah, es mi home banking. Bueno, vamos a usar. Vamos a poner ingresar. Y me dice, por favor, que otorgo el banco. Bueno. Si no, a ver qué otra página puede ser. Ah, la internet para todos. No sé si usa. No, no sé si usa. Para todos. No sé si usa APIs, pero bueno, no perdemos nada. Tac, tac, tac. Estamos en Villamasa. A ver. Pagar, internet. ¿Tiene un log esto? Ingresar a mi internet, perdón. Ahí está. Ah, bueno, ya tenía un... No soy un robot. Y ahora vamos a intentar loguear. Ok. Me da un ok. O sea, login check. Login check, post, 300, found. Le mandé los datos de la clave, todo. Chicos, esto es re inseguro, por si las dudas. Y esto también. Ah, mirá. No está en el... Primero, hay un header que le podés meter para que esto no se vea. Bien. En el execute. Y segundo, que está reexpuesta. Bueno, no importa. Fíjate que di un 200, o sea que sí me respondió, pero la respuesta... No, esto no. Este es la recarga. ¿Eso quiere decir, profe, que la contraseña está en el frontend, no en el backend? ¿Por eso se ve así? No, esto significa que cuando envíe el dato... Sí. Lo envía desde el front, no lo está cifrando. Entonces, la respuesta puede venir como sea, pero... Fíjense, acá me están respondiendo con imágenes. Esas son imágenes en binario. Miren, es un WebM. No, pero esto es una imagen. No usa APIs. No sé, a ver. ¿Qué podemos matar que tenga API? Acá en la red. ¿Alguna que tenga clima? ¿Algo de clima? ¿Cómo? ¿Delar no tendrá API? Pobre, los chicos.
No los quiero. Ah. Reviso, pero sí, tiene. Tiene una en Java. Los chicos laburan conmigo, laburan Edela. Uy. Vamos a matar acá. Seguro va a estar mal. Check-in pending. Está consumiendo ahí. Cliente check-in. Uy, hizo una redirección. Respondió que estaba bien. Error usuario. Todos 200, ¿no? O sea, está mal, pero te redirecciona. Como dice, está mal, pero no está mal. No. Bueno, vamos a esta que es la que estoy manteniendo yo ahora. Que esta lo podemos ver al costadito. Uy, qué mal me anda internet. Vista celular y vamos a tirar a Docker al costado. Fíjense, acá tenemos network. Pongo cualquier cosa, usuario y clave. Uy. Ingreso, hace login, rojo. Response, responde un 401, que significa que no estoy autorizado. ¿Sí? Entonces, le mandé los datos. Que esto en realidad va todo encriptado. Y la respuesta fue un error. ¿Sí? O sea, Profe, ¿la codificación del error es parte del protocolo? sí, cuando vos respondés, le puedes man le seteás el tipo de respuesta que vas a dar. O sea, qué código es. Y después le seteás qué vas a devolver, ¿no? En realidad, esto devolvió un JSON. Y ahora vamos a aplicar buenas prácticas. Después les paso este enlace que está bonito. Que le hace beautify a JSON. Para que lo veamos más bonito. Responde cuánto demoró en milisegundos. El error de mensaje y un info cualquiera null. Pero el código del mensaje es un 401 que no está autorizado. Como estos, bueno, hay un montón. Cuando es 404, el famoso 404, es porque no encuentra, ¿sí? Cuando es 500, ese es un error interno del servidor. Si es un 200, es un OK. Y así sucesivamente. Pero el rojo generalmente es cuando no es un OK. Y el naranja es cuando está mal, pero no tan mal, básicamente. Que son 302, creo. No sé si quedó saldada por ahí la duda. Sí, pero Así que cuando veas rojo, fíjate, ve las cabeceras que le está mandando, que está recibiendo y qué onda. Bueno, como les venía diciendo, los que vamos a ver ahora son las REST API, ¿sí? Básicamente vamos a utilizar todo con protocolo HTTP, como vieron recién en el browser. Y nos vamos a comunicar con una API que nosotros, creo que al principio vamos a usar una como un mockcito chiquitito, o sea, como una especie de API que ya viene para que ustedes le escriban y les responda directamente. Y después ya vamos a trabajar con Node.js para que ustedes ya generen sus APIs. Bien, generalmente las empresas que tienen mucha, pero muchísima innovación tecnológica, ofrecen APIs a terceros para que esos terceros, más allá de que ellos puedan promocionar sus productos y demás, puedan utilizar los servicios, ¿sí? Y generen una mayor demanda de sus servidores, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, Mercado Pago, Google, AWS, Microsoft y demás,
ofrecen sus servicios a terceros para que utilicen sus herramientas, ¿sí? Y de alguna forma también contribuyan a que se expanda su negocio, ¿sí? APIs de Google conocidas, Google Maps, bueno, la mayoría de los productos de Google tienen APIs, ¿sí? YouTube tiene su API. A ver, Google tiene algo muy interesante que no tan solo provee API, sino que también provee lenguajes. Por ejemplo, Angular es mantenido por Google, ¿sí? Entonces, aparte de eso, también te ofrecen diferentes librerías como Material y demás. O sea, Google es la empresa que más soluciones está dando por el momento. AWS, bueno, te ofrece servicios de API, pero propio de sus productos, que obviamente después tenés que pagar, o no. Depende si usarlo. Depende si no te pasás en el billing, o sea, en todo lo que es la parte del costo. Y bueno, Mercado Pago ofrece una API bastante linda, ¿sí? En la cual ustedes pueden, a través de su usuario, generar un token. Más adelante vamos a ver qué es un token. Y con ese token lo que pueden hacer, o con esa clave, en realidad el token, imagínense que es como si fuera su DNI, ¿sí? Que tiene validez solamente dentro de esa API. Entonces, si ustedes quieren extraer información o utilizar los servicios de la API, solo lo van a poder hacer si tienen la autorización a través de ese token. Sí, básicamente es como si fuera una clave, ¿sí? Que se genera automáticamente en la API. Generalmente nosotros como usuarios de Mercado Pago todos podemos generar una API para desarrollo, una API key. Y con esa API key podemos consumir los diferentes, dependiendo del tipo de cuenta que tengamos, los diferentes servicios dentro de la API de Mercado Pago que nos puede llegar a ofrecer. ¿Sí? Generalmente con esos servicios pueden de alguna forma utilizarlo como gateway de pago, que significa esto, que pueden utilizarlo como intermediario para que sus clientes puedan pagar a través de Mercado Pago. ¿Sí? No sé qué tanto evolucionó, la verdad que yo lo utilicé hace bastante tiempo, pero en ese entonces podías, por ejemplo, generar los tickets o las compras, y una vez que te pagaban podías hacer un cron o algo que valide si la compra fue pagada o no y actualizar tu base de datos, ¿sí? Entonces podías interactuar con la API de todas las compras y ventas que vas haciendo y actualizarlo en tu sistema. Fíjense, esta sería como la página. Acá tenemos la referencia. Y acá tenemos todas las cosas que podemos hacer con la API. Por ejemplo, medios de pago. Obtener medios de pago. Con la API ejecuto esto. O sea, ejecuto esto de la API, ¿sí? Y me devuelven los medios de pago disponibles, por ejemplo. Puedo generar pagos, buscar pagos, obtener un pago. Puedo crear un cliente, buscar clientes. Puedo ver mis tarjetas. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto siempre y cuando genere el Access Token. Que creo que yo lo tengo. No me acuerdo. A ver. Tus integraciones. Puede ser que esté en mi API token. Siguiente. Cerrar. Tenía una aplicación. Bueno, qué pesado. Bueno. Vamos a ver. Debería haber puesto una aplicación. Ah, no tengo activas. Tenía credenciales de prueba, usé estas claves para obtener integraciones. Y esta sería como mi... No tienen que verlo. No. Acá sería el token. ¿Sí? Con este podría de alguna forma trabajar con la API. ¿Sí? Sí, activo. Genial. Pueden ustedes inclusive con su cuenta hacerlo y probar cómo funciona. ¿Sí? Entonces, como Mercado Pago, varias empresas ofrecen sus servicios, ¿sí? O sus integraciones. Mediante una API. ¿Sí? Evolucionó bastante bien antes, la verdad que la documentación era media precaria, pero ahora bastante bien viene.
Bien, otras empresas que no las nombro acá y que son bastante importantes, recién les nombraba los gateways de pago, ¿sí? Hay unas empresas como Prisma que se encargan de exclusivamente ofrecer a todas las empresas del medio, o sea, todas, exclusivamente a todas, la posibilidad de utilizar su API para gestionar los pagos a través de tarjeta de créditos internacionales. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, soy Coca-Cola y quiero poner un sitio web donde la gente pague con su tarjeta de crédito y demás, puedo pedirle a Prisma que me ofrezca toda la infraestructura y todas sus APIs para poder yo gestionar los pagos con tarjeta de crédito y demás. En realidad no para gestionar los pagos, sino para que me sirva de intermediario para gestionar los pagos, ¿sí? No me acuerdo cuál era el otro. Uno es Prisma. A ver. Gateway de pago Prisma, que usa uno que se llama Decidir ahora. Y el otro. Profe, ahí que habló justo, Prisma es una aplicación que sirve para cobrar a gente de otro lado. ¿Cómo? Prisma es como una aplicación que sirve para cobrar a tarjetas internacionales. O sea, por ejemplo, yo vendo algo, no sé, a Chile y puedo cobrar mediante Prisma. Prisma ofrece todos los mecanismos para que vos, a través de tu sitio, puedas ofrecer medios de pagos internacionales y nacionales también. O sea, te ofrece toda una API que se llama Gateway de Pago para que vos puedas integrar tu desarrollo y que puedan tus clientes pagar con tarjeta, por ejemplo. No sé si tendrá algún tipo de wallet o algo, pero sé que se utilizaba para eso. Pero es Y nacional, después. o sea, o es internacional. No, es internacional y acá nacionalmente se llama, creo que Decidir. Sí. El gateway de pago a nivel nacional es Decidir, pero está gestionado por Prisma, que es este. Entonces ellos, a los desarrolladores, fíjense, les ofrecen la documentación para integrar todo lo que es la parte de Prisma. Obviamente tenés que primero contratar el servicio y después utilizarlo. ¿Ves? Solicito de pago. Inclusive vienen datos, si alguna vez quieren probar tarjetas de crédito, vienen tarjetas bobas. No sé si tengo acá. Creo que Total Pago las había sacado el otro día. Vienen tarjetas de crédito falsas. Bueno, falsas, sino que son tarjetas de crédito que se utilizan para prueba por si en algún momento necesitan validar alguna tarjeta o algo, las pueden utilizar. No tienen saldo, no se emocionan. Son solo para pruebas. Era Prisma y había otro que no me acordaba cómo se llama. A ver. Gateway de pago. Porque Prisma creo que es de Mastercard. A ver. No, 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 no. No, no me acuerdo. Gateway de pagos. O generalmente pasarle el pago, se llama. Ta, 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 ta. La de PayPal, no me acuerdo cuál era. Bueno, PayPal también es un gateway de pago. No, no recuerdo el nombre. No sé si alguna vez vieron que hay algunas páginas que cobran con PayU. Que básicamente es el gateway de pago de PayPal. Bueno, en fin. Básicamente, entonces, a través de estas empresas podemos de alguna forma utilizar sus APIs, ¿sí? Para poder consumir diferentes servicios que ofrecen. Para poder integrarlos a nuestro sitio. ¿Bien? Algo muy interesante que venimos hablando es que generalmente dentro de lo que son las APIs tenemos una relación entre dos diferentes actores en los cuales siempre se va a dar un request, o sea, una petición, y un response, o sea, una respuesta, ¿sí? Generalmente
la petición y la respuesta va a ser, en el caso de las API REST, a través del protocolo HTTP o HTTPS, ¿sí? Y van a seguir el patrón básico en el cual uno hace la petición, le dice qué es lo que necesita, de qué forma lo necesita, en qué formato y demás, y si están todos bien las condiciones para que se dé, el que responda debería dar la respuesta necesaria que solicitó el request, ¿sí? Entonces siempre va a haber ese ida y vuelta en el cual yo consulto, consumo, se llama la palabra básicamente, yo consumo un servicio, ¿sí? Y ese servicio, cuando lo consumo, debería proveerme de una respuesta, ¿sí? No importa el tipo de método que utilicemos, siempre debería responderme de alguna forma, cosa de que yo pueda validar si la consulta o el request que yo hice realmente se aplicó o no, ¿sí? Como veníamos viendo, básicamente va a ser entre un cliente y un servidor. El cliente va a solicitar y el servidor va a responder, ¿sí? Entonces siempre va a haber ese feedback de ida y vuelta entre los servidores y los clientes, ¿sí? Generalmente un request va a tener esta forma, como vieron recién. Arriba va a ir la línea de solicitud, donde va a ir el formato, la versión de HTTP en la cual vamos a hacer la solicitud, el método que vamos a utilizar, ¿sí? El endpoint, o sea, o la ruta a la cual vamos a consumir, ¿sí? El host, después esto que tenemos acá, que son los headers, ¿sí? Básicamente lo que me van a permitir es definir cabeceras, muy similares a los meta tags de HTML, en los cuales yo puedo determinar el tipo de dato que voy a enviar, el tipo de dato que necesito recibir, el contenido que necesito recibir o enviar. Puedo inclusive setear o configurar algo muy interesante, que es el authorization, que básicamente va a ser mi token para yo poder después hacer peticiones, ¿sí? Y lo que tenemos abajo es el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que yo, para comunicarme, voy a usar estas condiciones, ¿sí? Pero a su vez también voy a enviar datos, ¿sí? Entonces, más allá de las condiciones necesarias para comunicarme, necesito enviar un mensaje, ¿o no? Depende de la solicitud. Ya más adelante vamos a ver que depende del método, perdón, vamos a necesitar o no que enviemos un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, como verán, está en JSON, ¿sí? Donde tiene una estructura de clave-valor, ¿sí? Entonces, cuando yo lo voy a enviar es un JSON. Esto que ven abajo, ¿sí? Se llama payload, ¿sí? Que es la denominación. Lo que me responda también va a ser un payload, pero de respuesta. Bien, generalmente, bueno, las tres primeras líneas dijimos que es la solicitud, que va a tener el método, la ruta y la versión de HTTP. El segundo van a tener los headers, ¿sí? Que generalmente son clave-valor. Y que, bueno, depende de cómo lo configuremos, van a ser las diferentes opciones que podemos llegar a utilizar, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la parte de las solicitudes que nosotros hagamos a las API REST, vamos a utilizar algo muy importante, que son los métodos, ¿sí? Básicamente el método lo que me va a permitir es definir qué acción, ¿sí?, quiero hacer cuando me esté comunicando o esté enviando un request o cuando esté enviando una solicitud a un servicio, ¿sí? Dependiendo de la acción que yo defina, ¿sí?, va a ser el tipo de interpretación que le va a dar la API. Y va a ser también el tipo de acción que haga la API internamente, ¿sí? No es lo mismo que yo le mande... Perdón. Ah, voy a estornudar. Ahí está. No es lo mismo que yo... Gracias. Que yo le mande un post, a que le mande un get, a que le mande un delete, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la acción que yo quiera realizar, ¿sí?, va a ser el método que quiera aplicar. Generalmente,
tenemos el método que es get, ¿sí? Que lo que me permite es consultar información. El método get no necesita un payload, o sea, no necesita un cuerpo para ser enviado, y lo que me va a permitir de alguna forma es traer información, ¿sí? Lo que voy a ir haciendo ahora, para hacerlo un poquito más dinámico, vamos a utilizar esto. No sé si alguna vez jugaron Pokémon o conocen Pokémon. El que diga que no, miente. No, mentira. Vamos a... ¿Qué es Pokémon? Hace poco le jugué al Pokémon Go. ¿Al Go? Sí. Está lindo. Bueno, vamos a utilizar esta herramienta, ¿sí? Que se llama Postman. Que básicamente nos sirve para testear APIs. ¿Sí? Generalmente en Postman, ya lo van a ver con Mati seguramente. Y bueno, conmigo también lo van a ver. Definimos qué método vamos a utilizar. Hay varios. Por el momento vamos a hacer un get. Y a qué URL vamos a pegarle con ese get. ¿Sí? Yo acá lo que voy a hacer es ver que... Fíjense. Este sería la API, básicamente, que es un servidor. ¿Sí? Está ofreciéndose. Y lo que sigue después de acá es lo que denominamos endpoint. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo de esta API que tenemos acá, quiero consumir esta ruta. ¿Sí? Si yo le doy... A ver. ¿Dónde está el botón? Send. Fíjense, me responde. Y ahí abajo, fíjense que me respondió un JSON. Con todo lo del bicho. ¿Sí? La verdad desconozco qué me está devolviendo. Pero es una respuesta. ¿Sí? Entonces yo puedo de alguna forma consumir. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de Ditto, puedo generar una variable y poner Charmander, como vimos recién. Y me va a responder, fíjense. Qué sé yo. Bulbasaur. Y también me va a responder, etcétera. ¿Sí? Entonces el get lo que me va a permitir, fíjense, sin enviarle nada, extraer información directamente de una API. Vamos a ver otra API que podemos utilizar y la vamos a usar de ejemplo. Hay APIs de lo que sea, así que no sé. De Star Wars. Taca. Star Wars API. Su API. No sé cuál quieren ver. ¿Cuál le suena más bonito? ¿Swappy o Star Wars API? La API, Swappy, ¿sabes? Creo que utiliza. ¿Lo que te utilizabas? Ok. Sí, esa es. No, what happened con Swappy Go? ¿Murió el proyecto? No. Star Wars Watching Films Traveling with 4G. Sí, dice que lo que están exponiendo ya no les ponen más, pero te dan los archivitos si quieres. No nos sirve. Necesitamos que nos ofrezcan servicio. A ver. No, me cancho. Ahí está. Vamos con esta otra, a ver. Y esta murió también. No sé. No, ninguna. A ver. Football API. APIs, miren, una API de soccer. Ah. Pero que es freemium. No, hay que pagar. La NASA. NASA API. Open APIs. Para proyectos. Ok, miren, hay un montón. ¿De qué quieren saber? Vamos con OVNIs.
No tienen ovnis. No, estás jodiendo. Mars. Mars Rover Photos. Dice API mantenida. Ajá. Y acá tienen las queries, fíjense. Son todas. Ah, pero lleva aquí. Fíjense una cosa. Si yo quiero consumir esto y no pongo bien la key, seguramente me va a responder que está mal la clave o algo. O que no existe el método. Ah, no, mire. Sí, me trae las imágenes. Ah, me trae la fotito, el ID, bla, 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 bla. Y acá fíjense, si le hago control clic, se me abre con Mozilla. ¿Cómo te detesto, Mozilla? ¿Por qué estás por defecto? Ahí fíjense que sale la foto. Ah, buenísimo. Sí, podrían tranquilamente haberla enviado en un binario, pero bueno, te envían el enlace. Están en ultra HD la foto. Bueno. Qué bonito. Y pensar que hay gente que todavía piensa que no existen otros planetas. Bueno, no importa. O que la Tierra es plana. Como verán, hay infinidades de APIs, ¿sí? Entonces, para lo que necesiten, seguramente van a conseguir. Acá hay una API de fútbol. APA. Pero necesito loguear, me parece. Pero tiene que tener un ejemplo, tiene que tener un ejemplo. Que les puede servir por ahí para reducir también la cantidad de información que ustedes almacenan, ¿sí? Es muy común que se use una información en general, ¿sí? Para algo que vayan a hacer. Por ejemplo, yo tengo una tienda que vende videojuegos, ¿sí? Y no quiero ponerme a escribir toda la descripción de los videojuegos. De alguna forma debe existir una API que me provee esa información. Acá. Entonces directamente consumo a un tercero que me está ofreciendo un producto que seguramente tiene más infra que yo. ¿Sí? Y no, esto no. No es tan sencillo como parece. Bueno, pensé que era más público. Profe, en el caso que, sí, por ejemplo, que encaras un proyecto personal así bastante ambicioso, que querés que sea escalable, sí, se haría una API y se iría como haciendo proyectos y a la vez dándole volumen a la API, a cosas así, siempre para ir consumiendo servicios. Generalmente ahora lo que se tiende es que si son dos cosas que proveen servicios totalmente distintos, no hay que tratar de stackear todo en un solo servicio, ¿sí? Uh-huh. Sino hay que tratar de generar varios microservicios para que cuando falle uno no te fallen todos. ¿Se entiende? Entonces, lo que se trata básicamente ahora es de reducir los nodos de fallo porque hay muchos servicios que se necesitan consumir, ¿sí? Y ofrecerlos por diferentes vías. En ese caso, yo no metería todo dentro de una API. Podrías reciclar la API que ya tenés hecha, ¿sí? Y montarla así nomás con AWS o lo que utilices. Pero tratar de ir separando las cosas. La escalabilidad la puedes ir dando sobre la API si es que la propia aplicación te lo está pidiendo, ¿no? Si tenés una aplicación que, qué sé yo, que genera apuestas todos los días y te incrementó la cantidad de usuarios y los usuarios están pidiendo que por favor agregues un iconito de no sé qué y una opción de editar el perfil en tal lugar y bueno, tenías contemplada el perfil en sí y necesitas agregarlo, sí, agregarlo sobre la API, ¿sí? Pero si necesitas, por ejemplo, hacer un envío de mails masivos desde esa aplicación para no trabar el tema del consumo de datos, hacete una API aparte o un proxy aparte que gestione el envío de mails, por ejemplo. Cosa de que tengas todo separado y cuando te falle el envío de mail no te esté fallando el otro. ¿Se entiende? Sí. Generalmente ahora la escalabilidad se da así, más expandiendo a nivel de servicios o de microservicios y no tanto
Nosotros le llamamos monolíticos, todos sobre un mismo, sobre una misma estructura, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Para que se den una idea, cuando hacen un pago con Mercado Pago, sí, básicamente el consumo de microservicios son como de 15 a 20 endpoints diferentes o más. Y esos endpoints se encadenan con otros hasta que devuelve la respuesta después de, creo que 4 o 5 horas, más o menos. O sea que, por ahí, si yo, por ejemplo, retiro plata o pago algo y al otro se le acredita, en realidad esa plata que se le está acreditando no es la misma que yo estoy enviando, porque hasta que el banco me procese el pago y me devuelve el OK y demás, demora un toque, porque se comunican entre varias APIs. Entonces lo que hace el Mercado Pago es clean caja, pone plata de ellos y después cuando entra la plata queda para ellos, ¿no? Pero todo por microservicios. Y ahora están, creo que antes los trabajaban con, ya se me olvidó el nombre. Creo que, no, con Spring no. Y ahora están utilizando un nuevo lenguaje que es Go. Que ese es el que están utilizando. Y que les está siendo más útil. Yo todavía no lo probé. No sé si alguno tuvo tiempo de meterle mano a Go. ¿No? ¿Escucharon no. hablar? Sí, lo escuché hablar. Estaba bastante... Sí, es, lo que pasa es que según la premisa y según lo que me estuvimos viendo y demás, es un lenguaje bastante liviano y ágil para todo lo que es la parte transaccional. ¿Sí? Entonces, todo lo que es parte... ¿Funcional? ¿Orientado a funciones? ¿Wow? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y maneja muy bien todo lo que es la parte transaccional. Entonces... lo puedes utilizar tranquilamente para lo que son las APIs y demás y no correr riesgo de pérdida de información, rapidez en la respuesta. Entonces están migrando toda su infra eso. Así que bueno, para todo lo que es APIs, recuerden que siempre puede haber una API que necesiten y que por ahí ofrezca ya algo que ustedes necesitan hacer y no tengan que hacerlo dos veces, ¿sí? Generalmente la mayoría de las APIs que ofrecen información tipo así, información pública, que por ahí podés buscar en Google y demás, son gratuitas, ¿sí? Por ahí las que son pagas y demás son las que ofrecen un servicio extra, ¿sí? Ya sea de manejo de dinero y demás. O algún tipo de servicio que genere mucha demanda por el tema del costo de los servicios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de que querían integrar WhatsApp, ¿sí? ¿Qué pasa? WhatsApp sí te ofrece una API, pero la API de alguna forma, como es un servicio que es multitudinario, tenés que cobrar, o sea, te cobran por utilizar, ¿sí? Pero aparte de cobrarte, te limitan la cantidad de requests, o sea, de peticiones y de response, o sea, de respuestas que puedas hacer con la API, ¿sí? Entonces, para poder utilizarla necesitas sí o sí pagar su servicio. Perdón, en realidad no era la API de WhatsApp porque creo que era gratuita, sino que había un servicio que no podíamos generar con la API de WhatsApp, que sí lo ofrecía otra empresa, otra API, porque tenía convenio con WhatsApp, pero para poder contratarla teníamos que pagar, ¿sí? Entonces generalmente lo que son cosas de uso masivo van a encontrar en varios casos que o pueden ser gratuitas, porque no vale la pena comercializar algo así, o son demasiado pagas, ¿sí? Generalmente el cobro es por los que le dije recién, por request y response. Si vamos a ver, creo que Google Prices for Voice. Creo que el message, las push. No creo que son gratis las push, pero tiene que haber algo que muestre pricey. Los precios para que se den una idea. Toca, toca. Bueno, si utilizan el servicio de autentificación, de authentication, vieron ese que yo les dije que ustedes se pueden autenticar con Google, pueden tener 10.000 autenticaciones por mes gratis, pero ya, si se pasan de eso,
va a ser 0,01 dólar por cada request que vaya después de este. Con el resto, bueno, se maneja de una forma similar, ¿sí? A ver. No sé si tengo lo... Creo que el message es gratis. No, message. L. Sí, sin cargo el... Las push. Bueno. Pero bueno, para que se den una idea, dependiendo del servicio que contraten, ¿sí? Y la cantidad de uso que le den o request que tengan, por ejemplo, acá es un claro ejemplo, va a ser el costo, ¿sí? Generalmente te dan gratis un porcentaje y el resto, bueno, lo tenés que pagar. En el caso de AWS, lo que es la parte de billing, o sea, lo que es, si yo genero un servidor y subo mi API ahí y demás, puedo utilizar instancias que son gratis, pero depende de los requests y los response, pago un extra, y a su vez depende también del tiempo que esté montada la máquina, también pago un extra. O sea, generalmente AWS no es caro, sino que tenés que saber manejar las finanzas, porque si te vas de las opciones regulares, podés llegar a perder muchísima, pero muchísima plata. Hay gente que conozco que ha pagado hasta $500, sin querer. Bien, como el get, tenemos otros métodos, ¿sí? El otro que se utiliza bastante es un post. Básicamente el post lo que hace es, en vez de yo recibir información como hacía con el get, estoy enviando información, ¿sí? Para insertar, por ejemplo, en alguna base de datos o algo. Y cuando yo inserto, me va a responder de alguna forma de que está bien insertado o el registro que inserté, ¿sí? Básicamente entonces el post es para yo enviar información y el get es para recibirla, ¿sí? Generalmente cuando yo hago, por ejemplo, login, a ver si yo tengo algún login por acá. Es peligroso. Pero por ejemplo, yo acá en esta cotización envío un payload, ¿sí? Creo que no me va a responder el servicio. Bueno, me dice que el token es inválido, ¿sí? Pero lo que estoy enviando es un post, le envío los datos en un JSON, esto es un JSON, de lo que tiene que procesar a un endpoint, o sea, una ruta específica, ¿sí? Y yo cuando le envío, lo que va a hacer la API es procesar esta entrada, ¿sí? Y en base a eso, por ejemplo, insertarlo en una base de datos, devolverme algún tipo de respuesta, etc. ¿Sí? A ver, ¿este tiene login? Sí, tiene login. Por ejemplo, ahí me logueo y lo que me responde es el token. ¿Sí? Pero le envío los datos por post. Bien. Otro de los métodos que podemos utilizar es el put, que básicamente es para hacer update o para actualizar algún dato que tengamos en una base de datos. ¿Sí? Al igual que el post, se envían datos por el body, por el payload. Y sirve básicamente para actualizar, ¿sí? Bueno, después tenemos el patch, que es como el put, ¿sí? Generalmente sirve para actualizar no todo, sino solamente una parte de lo que necesitemos actualizar. Pero tranquilamente pueden usar el put en vez del patch. Generalmente no hay mucha diferencia, ¿sí? Después tenemos el delete, que es el método que me permite eliminar registros, ¿sí? O enviar una acción de eliminación, ¿sí? Delete, como get, no soportan el envío de payloads o de body, ¿sí? Y sirve básicamente para yo indicarle qué elemento quiero eliminar. Si ustedes me dicen, y bueno, ¿cómo le indico qué elemento quiero eliminar si no puedo enviar un payload o un body? Básicamente, también podemos enviar parámetros por la URL, ¿sí? A ver si tengo alguno acá, como este, fíjense, y tomarlos, ¿sí? Y trabajarlos desde el API. Entonces, no me voy a limitar solamente a enviar un body, o un payload en el cuerpo, sino que también puedo enviar parámetros por URL.
¿Sí? Y después tenemos el caso de HIT, que básicamente me sirve para obtener información de algún recurso, ¿sí? Que generalmente es para validar si existe algún enlace, si no está caído el endpoint y demás. Bien. Entonces, en rasgos generales, los métodos que vimos, ¿sí?, pueden servir para lo siguiente. Por ejemplo, un GET, puedo consultar todos los usuarios que tenga. Con un POST puedo crear un nuevo usuario. Con un PUT podría actualizar un usuario. Y con un DELETE podría eliminar un usuario. ¿Sí? Ahora que lo ven de esta forma, ¿sí?, ¿qué es más fácil? ¿Tirar una consulta SQL o directamente enviar los datos a una URL y que el resto se procese por dentro solo? Ustedes que ya estuvieron trabajando con base de datos en Python. ¿Cómo lo ven? ¿Es mucho más sencillo trabajar con una API o es mucho más complejo? Y no sé, profe. Todavía no. No. Si yo actualizo todo directamente con la API, me parece que es más fácil todo el proceso. Exactamente, sí. Básicamente la API es lo que nosotros podemos llegar a denominar como backend, ¿sí? Y lo que va a hacer el backend es proveernos de las herramientas para que nosotros no movamos ningún pelo en la base de datos, ¿sí? Sino que él nos diga, mira, vos con esta URL y con estos datos ya podés insertar, ¿sí? Pero no hagas una consulta de SQL, no hagas nada de eso. Sino que yo te voy a ofrecer las reglas, en este caso, o los métodos, o las URLs y demás de mi API, o de la API en sí, para que no tengas que dedicarte a hacer consultas de SQL, SPS y demás, ¿sí? Entonces, básicamente la API lo que viene, también de alguna forma, es simplificar la comunicación que tiene el frontend, que es lo que nosotros estamos viendo con JavaScript todo bien bonito, y lo que es el backend, ¿sí?, que es todo lo que es la parte de los modelos de datos y procesamientos que nosotros no lo vemos. ¿Sí? Vamos a ver backend, obviamente porque vamos a trabajar con Node, pero sepan que básicamente la API viene a solucionar eso, es de alguna forma dar una solución a que haya comunicación entre tanto el frontend como el backend. ¿Bien? Generalmente los requests se pueden dar desde el get, delete o hit and options, ¿sí? Perdón, estos los que no necesitan un body, ¿sí? Y generalmente los que necesitan un body son el post, el put y el patch. ¿Bien? Bueno, algo en particular que estuve nombrando recién, ¿sí?, y que por ahí no quedó muy en claro, son el tema de los endpoints, ¿sí? Básicamente nosotros cuando diseñemos nuestra API vamos a tener que definir las rutas por las cuales va a poder navegar, ¿sí?, o las rutas por las cuales va a poder solicitar servicios el usuario que esté haciendo un request, ¿sí? En ese caso, cuando navegue sobre esas rutas, ¿sí?, nosotros le vamos a proveer diferentes métodos para cada una de las rutas. ¿Qué significa esto? Yo tanto, por ejemplo, acá en lo que es compañías, podría decirle que puede hacer un put, puede hacer un delete, puede hacer un get y demás, siempre usando el mismo endpoint, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para la misma ruta puedo, de alguna forma, aplicar los métodos que quiera, ¿sí? Siempre y cuando no se repitan, ¿no? No puedo hacer dos posts sobre la misma ruta y demás, ¿sí? De alguna forma, diseñar los endpoints va a depender mucho de la metodología y cómo lo hagamos nosotros, pero la idea general es que si, por ejemplo, yo tengo compañías, para poder insertarla, sea barra compañías, y le mande los datos del post, para poder verla, sea un get, y que yo le pase por URL el ID, ¿sí? En el caso, bueno, los empleados lo mismo. En el caso de que necesite editar, o hacer un put, también podría utilizar de esta forma. ¿Sí? Generalmente el endpoint, piénsenlo como sería como el camino que tiene que seguir el request para poder llegar
a la función de la API que me permita hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Son rutas, básicamente. Bien, ¿cómo venimos? Bien, bien, mal. Bien, bien. Bien, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda en particular? ¿Algo que quieran comentar? De lo que vimos, de todo el paseo que dimos hoy. No, profe. ¿El programa eso hay que bajarlos? Sí, ahora lo que vamos a hacer para que ya les quede. Les pido que se bajen Postman, ¿sí? Y lo que vamos a hacer como ejercicio es búsquense, o yo les puedo proponer, ahí les mando por chat, ¿sí? Algunas de las APIs, ¿sí? Y vayamos probando métodos, tanto de get, post, de get más que todo, no sé si van a encontrar post, para que ustedes sepan de qué forma utilizarlo, ¿sí? Ahí les paso el enlace, y vamos a ir haciendo desde acá algunos guest. Viene para Linux, por si alguno está usando Linux. Pueden hacerlo desde el navegador también, pero solo a los get. Nunca probé con post. Supongo que no. Ah, pero sí o sí se tienen que crear una cuenta, porque algo interesante que tiene Postman es que pueden compartir workspace. ¿Qué significa esto? Espacios de trabajo. Por ejemplo, yo tengo acá uno que es de mi equipo, entonces mi equipo también sube sus rutas y demás que consultan para eso. Ah, algo interesante que me olvidé de nombrar. Generalmente existe un comando que creo que también está disponible en Windows, no recuerdo bien, que es el curl, ¿sí? Que es el curl. Ustedes tranquilamente pueden, por ejemplo, si yo quiero exportar esto, pueden ver el curl, que es este, ¿sí? Y esto lo pueden ejecutar desde la consola, y debería funcionar. E inclusive lo pueden pasar así, para que otro lo ejecute, por ejemplo, en su Postman y demás, ¿sí? Mira, también está el HTTP, por si quieren tirar un request con HTTP. El resto de score. Ah, miren, les arma el build. Esto es oro. Aquí está Go. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, vayan descargando. Uy, le mandé el mensaje a Juan. Perdón, Juan. Vayan descargando Postman, así van viendo lo que vamos a ir viendo ahora, para que tengan una idea de lo que son las colecciones. Bueno, ¿no hay dudas? ¿No? Bueno. No sé si quieren improvisar. ¿Cuál Postman se hay que descargar? Hay varios productos. Hay ni idea. Habría que descargarse una cuenta y no sé cuál es este. Network, Postman Network. Support. No, API Network. Creo que es el API. No. Check for dates. Ni idea qué versión. Documentation. Ahí nos vamos a enterar. O este es information. No, pero este es sobre el request. Tarara, tarara. No me dice nada. A ver, será este. Release notes. Get Postman. Release notes. A ver. Postman 8.30. No sé si existe esa versión. Está en GitHub, así que vamos a ver el proyecto. Si es que está el proyecto. Postman App Support. A ver, no. No. Supongo que será el común.
el API Client. La verdad desconozco. A ver. Sí, API Client parece que es. ¿O no? No. ¿O sí? Sí, parece que sí. Sí, parece que es este. A ver si entramos a GitHub y me da más información. Postman Labs, App Support. No. Pero debe ser ese. Ok. Ahí Gaby lo descargó desde ahí. Si quieres probarlo. Bueno, vamos a buscar alguna API para probar. Había una. Algo interesante que pueden hacer. Hay una API de criptos. Por si alguno está comprando criptos o algo. Creo que es cryptocurrency. A ver, ya les digo. Tarara, 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 tarara. Ah, no. Pero esta cryptocurrency creo que te pedía. A full con nada. Ah, mira, Team ID, Team DBID. No lo conozco, a ver. Claro, Movie Database. Ahí se está cargando. Currency. Miren, hay una API para. Bueno, acá tienen este, por ejemplo, de películas, ¿sí? Ah, pero necesito una cuenta. Necesito una cuenta. Bueno, acá tienen una película, se crean una cuenta, seguramente les va a tirar el. Generalmente cuando son APIs. Lo que proviene en la documentación son la mayoría de los métodos, ¿sí? ¿Qué endpoint tiene que consumir? Y cuando vean esto, significa porque acá va una variable, ¿sí? Quiere decir que acá este valor, ustedes lo pueden modificar y dependiendo del valor que tenga, ¿sí? Va a ser la respuesta. Generalmente, siempre, siempre las documentaciones. Aplican el método, la ruta, si hay parámetros o no de entrada, en este caso es OpenID, que es este, ¿sí? ¿Qué tipo de parámetro es? En este caso es un entero, ¿sí? Y si es o no obligatorio. En este caso es opcional. Y la respuesta que debería dar, en el caso que sea un 200, sería esta, ¿sí? Debería devolver un JSON que tenga página, resultados, descripción y de ta, 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 ta. Ese sería para un caso un 200, o sea, cuando esté bien formulada la consulta a la API. Si no tiene autorización, respondería con status code y status message. Y si no se encuentra, respondería de la misma forma, ¿sí? Básicamente estos son los mensajes que vimos recién en el browser. Para poder. O sea, no para poder, sino. Para detectar si se estaban consumiendo o no bien los servicios. Lo que podemos hacer, si quieren, es probar con páginas para ver qué servicios consumen. Y en base a eso, poder traerlos nosotros. O sea, con una API que no sea nuestra. Vamos a ver una página. Vamos con.
Clarín, algo que sea más inseguro, como para que nos dé una API bastante linda. No sé qué propone. Tiene que tener mucha información. Es una página que tenga mucha información y podamos consumir alguno de los GET, por lo menos, para que nos traiga los datos. Ole. ¿Cómo? Ole. ¿Olé? Bueno, vemos si Olé tiene API. Desconozco este punto, pero vamos a ver. Che, ¿cuánto demora en abrir el developer? API. Ta, ta, ta. Son todos JS, ningún endpoint. Por lo visto, acá tenemos uno. Fíjense, a ver, pero este es Prebit, no sé qué es Prebit. Bueno, acá está consumiendo algo de no sé dónde. Está tirando un post. Está enviando esta información de acá abajo. ¿Sí? Aparece que es una librería de algo. Y está respondiendo esto. La versión, un tag ID, abduction. Suena a apuestas o algo así. Prebit. ¿Saben lo que es Prebit? O esta página de NXS. ¿Qué es ADNXS? No sé. Suena algo raro. A ver, ¿qué más podemos ver? Si hay el resto de la página en sí. No, no se ven muchos consumos de servicio. Acá. No, IDX, TRX. Parece que es de formato eso. IDX propio. ¿Qué responde esto? APIs regularly. Ta, 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 ta. No, no tenemos mucho. Podríamos ponernos a revisar los JS para ver si dentro de los JS está consumiendo algo. Pues generalmente consumen, por ejemplo, un JavaScript. Ah, eso es otra cosa que me olvidé decirles. Lo que tenemos acá son todos los requests, ¿sí? Inclusive a archivos. Entonces acá lo que va a hacer es consultar este JS y ver qué tiene en su interior. Inclusive pueden de alguna forma ejecutar, por ejemplo, un endpoint que esté dentro del JS a través de un GET, llamando al JS solo. No, no hay mucho. Che. Facebook event. No. Response, nada. Ah, ¿saben qué? ¿Cuáles son bastante interesantes? Por ejemplo, las de correo argentino. No, ¿en cuál vi el otro día? Creo que en esta. Cuando haces la búsqueda esta. Justamente esta búsqueda. Realmente cuando hay búsquedas y demás. Llamo una API. Bueno, sí, ya sé que estoy. No soy un robot. Fíjense que acá lo que hace interesante, le pegan a un PHP y el PHP es el que le pega al servicio. No se encontraron resultados. Entonces no está directamente, o sea, no le pega directo al endpoint, sino que le pega a un archivo y el archivo es el que al final consume el servicio. Bueno, no era correo argentino. Era vía cargo. Ya ni me acuerdo. Lo usé para traquear un paquete que no me mostraron en el sitio. A ver, tic,
Tiene un authentication service, un utils. Buscar. Subscriptions. Bueno, ahí está abriendo un socket. Gráfica. Bueno, ahí fíjense que la API de vía cargo está en barra API. Y sí, está. Cuando les muestre esto en una API es porque de alguna forma está levantada y podemos ir probando request. Bueno, acá parece que grafica. Y no veo dónde consulta. Ah, la pucha. Por el... No sé. Vamos a tirar a ver. Cannot get tracking. No existe. Bueno, ya cargo si tiene una API en la cual consume. No podemos ver cuál es el consumo. Quizás ustedes lo vean mejor que yo. Pero si revisan subscriptions. Apa. A ver. Vamos a ver otra. Buspack. Alguna tiene que tener una API sencilla de ver. A ver, seguimiento de envío. Ahí vi algo que me gusta. Bueno, esto utiliza jQuery, por ende puede que podamos ver. No, le he pegado a un PHP. Porque y el PHP devuelve la respuesta. Bueno, no encontramos ninguna insegura. ¿Quieren que veamos la de GIP? No sé si es legal, pero sabemos que era Internet para Todos, no filtra el... ¿Cómo viene con la instalación de Postman? Bien. Si quieren ir probando, pueden probar con el Pokémon que pasé recién. Para que ya hagan unas requests. 404. ¿Qué pasó? Pokerapi.com. Si quieren ir probando algunas requests. A ver aquí. Eso, domiciliario, emisión de deuda. A ver, emisión de deuda, ¿por dónde sale? Son todos JS. Quieto. No crees más nada. Bueno, sí, por lo que veo, le está pegando a un... Fíjense que está pegándole una API. A un servicio en XML. Tiene pinta. Y la respuesta es portal, border, el listado te devuelve, básicamente.
Pero sí tienen un API. Pip, 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 pip. Un servlet. Entonces me deja entrar. Not found. Y es un Tomcat. Para los que hayan trabajado en Java, bueno, la mayoría de los web service de Java son Tomcats. Bueno, no sé si han podido ver algo de las API. ¿Alguna duda, chicos? La verdad, creo que ya no. Estoy familiarizándome con la interfaz Genial. del Postman. No, no, les digo que la verdad hoy quería llegar a darle todo lo que era la parte teórica de APIs, que se sacaron la mayor cantidad de dudas que tuvieran. Pudieran estar jugando un ratito con Postman y ya la próxima clase empezar a trabajar ya con Ajax y empezar a consumir desde JavaScript diferentes APIs. Y si bueno, llegan a ver con Mati el tema del mock de Java directamente a consumir desde ahí. No sé si quedó alguna duda, algún comentario, algo que quieran que veamos. ¿No? No. ¿Todo claro? Más o menos irán surgiendo después del programa. Bueno. Sí. Sepan que la mayoría de los desarrollos que vayan a hacer de acá en adelante pueden o no incorporar una API, pero lo más seguro y lo más cómodo es que sí la tengan, ¿sí? Nosotros generalmente lo que hacemos es que dejamos una base de una API muy, muy, muy básica y con esa por ahí la utilizamos para varios proyectos y demás, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar todo localmente. O sea, vamos a montar API local y demás, pero ya cuando comencemos el otro cuatrimestre vamos a tratar de que ustedes las desplieguen o las dejen corriendo sobre la nube, ¿sí? Cosa de que ya tengan la experiencia y puedan de alguna forma trabajar con proyectos en la nube, ¿sí? Recuerden que todo lo que estamos haciendo localmente tranquilamente lo pueden subir a una página, a un hosting, por ejemplo, o a un servidor privado y demás. Y hacerlo correr, ¿sí? Y distribuirlo a través del mundo. Así que no se queden con que lo que produzcan solo va a quedar en su escritorio, sino que también lo pueden de alguna forma subir a un servidor web. ¿Sí? O inclusive ustedes pueden montar, ya saben, montar un servidor web y ahí copiarlo y dejarlo corriendo. No sé si quedó alguna duda, está todo claro. Profe, las APIs sí o sí tienen que funcionar con conexión a internet. O sea, si no, tendría que ser de otra forma. No, no necesariamente. Ah, no necesariamente. Puedes tener APIs en una red interna que no tenga salida a internet Claro. y ofrecer servicios. Lo que sí, si es una API que ofreces a terceros, sí tiene que estar abierta, Claro. por favor. Pero puedes hacerla tranquilamente interna y privada y no tener conexión. Si sepan que la API lo que viene a solucionar por ahí es hacer un intermediario también entre lo que tienen ustedes en la base de datos y lo que necesitan consumir, ¿sí? A ver, ¿qué pasaba antes? O sea, JavaScript no tiene la posibilidad de, y aunque la tuviera creo que no lo haría, de poder comunicarse directamente con el motor de base de datos, ¿sí? Porque no puede instalar drivers y esas cosas y utilizar esas librerías para comunicarse derecho. Entonces lo que se aplicó fue el tema de Ajax, que ya lo vamos a ver, para hacer request desde el código, ¿sí? Entonces haces un request en HTTP y al resultado de ese contenido luego trabajas, ¿sí? A diferencia por ahí de. A ver, ¿por qué? Porque lo que es PHP, por ejemplo, sí se puede porque está corriendo del lado del servidor.
Entonces, al correr del lado del servidor se puede conectar a la base de datos. Pero Java no, corre siempre del lado del cliente. Entonces, necesita algo para comunicarse con los servicios y por eso utiliza Ajax, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. Yo creo, no sé, ¿qué fue lo último que vieron con Matías? Porque no revisé el repo hoy. ¿No se acuerdan? Yo no estuve ayer, lo grabé la clase. Porque lo más seguro es... Sí. Estuvimos haciendo unos ejercicios, profe. De, por ejemplo, agregábamos al código elementos de HTML, de tareas, cuántas tareas, con un botón le eliminábamos, ese tipo de cosas, así, usando funciones. Yes. Bien. Usando elementos. Ajá, Apple Child, esas cosas. Para cargarle. Claro, para cargarle hijos a parents. Uh-huh. Es. Bien. Bueno, seguramente van a ver una clasecita más y después, a ver, le voy a pedir que hasta que yo de Ajax, lo que pueden ir adelantando es montando la... Ay, no me acuerdo encima cómo se llamaba la API. Es una API que ustedes tienen contenido estático. O sea, generan como si fuera una mini base de datos con datos de prueba. Entonces pueden hacer post y demás. Para hacer pruebas locales antes de que trabajemos con Node y puedan utilizar Ajax. Creo que eso va a ser lo que podamos llegar a hacer primero y que prueben con Postman. A Postman ya déjenlo instalado porque de acá hasta que se mueran prácticamente si se dedican a esto, lo van a utilizar. Así que ya déjenlo instalado porque lo van a usar para todo lo que veamos de acá en adelante, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, por mi parte, si ya tienen unos 8 minutos si quieren descansar. Cualquier duda que tengan me consultan, ¿sí? Ya cada vez menos para llegar a React, no se preocupen. Pero bueno, todos estos pasos son necesarios para que entremos y vayan preparados, ¿sí? Esta parte de servicios es bastante importante porque las APIs básicamente se las van a encontrar en todos lados y van a trabajar con APIs seguramente en todo lo que hagan. Así que si quieren meterle pilas a algo y empezar a investigar y empezar a probar y empezar a ver, métanle a todo lo que es el tema de APIs, ¿sí? Conozcan cómo funciona. Y una vez que veamos Ajax, vean de cómo consumir y cómo procesar los resultados que dan de las respuestas, ¿no? Así que bueno, sin más que decir, nos vemos el jueves. Que tengan buena semana, cuídense mucho y cualquier duda, ya saben, me pueden consultar. Nos vemos, profe. Ah, me olvidé decirle a todos los que están trabajando y los que no, feliz día por el Día del Trabajador. Me olvidé de saludarlo. Gracias, profe. No fue un día tranquilo ese día, por eso. Así que bueno, estamos hablando, chicos. Estamos viendo, profe. Chao, chao. Nos vemos, profe. Que estén bien. Descansen. Chao, chao.